de Estados Unidos en La Habana ha anunciado que a partir de este 19 de agosto, es decir, la próxima semana, va a ampliar los servicios de visas para incluir algunas visas de trabajo y de intercambio. Los servicios de visa B1, B2 permanecen suspendidos, que son las visas de visitantes, según dio a conocer el funcionario del Departamento de Estado. Los cubanos con peticiones de trabajo temporal aprobadas por los servicios de USCIS y los participantes en programas de visitantes de intercambio podrán programar una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Este cambio repentino no incluye las visas de no inmigrante. Esto no lo incluye, no va a cambiar para personas que vayan a entrar aquí a los Estados Unidos. Los cubanos aún deberán viajar a otra embajada o consulado de Estados Unidos para entrevistas rutinarias de visas B1 y B2. Los servicios de visa ampliados incluyen las siguientes categorías: la H, que son temporales; J, visitantes de intercambio; L, transferencias dentro de una misma empresa; P, atletas, deportistas y animadores; Q, participantes en programas de intercambio cultural; R, miembros de una denominación religiosa que realizan trabajos religiosos. Y obviamente ellos aclaran que una cita no garantiza la emisión de la misma. Los solicitantes deben demostrar su elegibilidad para visa conforme a las leyes y regulaciones de los Estados Unidos, Giovanni. Bueno, por eso es una puerta abierta a muchos que tenían como esa esperanza perdida. Bueno, increíble, Wendy, que supuestamente las negociaciones no se dan y se volvió a reabrir es porque lograron a un acuerdo, un acuerdo para ayudar a la comunidad. Lo que pasa es que creemos que al bloquear estaríamos beneficiando al régimen, perdón, al no bloquear estaríamos beneficiando al régimen, pero no nos ponemos del lado de aquellas personas que tienen familia, aquellas personas que, imagínate tú, vamos a poner un ejemplo, los venezolanos. Como no hay un acuerdo entre los Estados Unidos, los venezolanos que no tienen el privilegio de tener doble nacionalidad tienen que viajar a otro país para ir a pedir una visa americana o para ir a visar. Y yo creo que eso perjudica la relación que pueda existir a nivel familiar. A veces que nosotros desde afuera es muy bonito decir, no, que bloqueen. Bueno, ya cuando tú ya no tienes ni un pariente allá. Pero cuando tú tienes algún familiar o alguien de cercano, pues tú dices, bueno, no se puede. O como cuando dices, bueno, estas personas son las que están manteniendo el régimen. Uh-huh. Pero imagínate tú si un familiar cubano, venezolano, te llama y te dice, mira, necesito, qué sé yo, una medicina para mi papá o para mi mamá. Y esa medicina cuesta $1,000, por ejemplo. Yo sí sé que el cubano hace hasta lo imposible para mandar esos $1,000 para el familiar. Porque creo que la parte de ellos... Bueno, porque han pasado el mismo trabajo. Están pasando el mismo trabajo. Y sobre todo la forma tan dura que es de llegar a este país. Que cuando tú sales con una mano adelante y una mano atrás. Y te vas encontrando con el camino, con situaciones diferentes. Qué bueno que se restablezca para aquellos que realmente necesitan una estadía o un permiso para viajar a los Estados Unidos. Bueno, y esta noticia les va a parecer a muchos insólita y a mí de verdad.